necesitamos protección. La Madre Tierra te da y a ella volvemos. La mesa de ese ritual en el que se le agradece a la Pachamama por su generosidad, por la abundancia de las cosechas y el ganado, pero también es la oportunidad para pedirle que interceda por nosotros para alcanzar lo que anhelamos. La ceremonia es oficiada por chamanes o curanderos, quienes son el puente entre el mundo presente y el futuro, capaces de comunicarse con los dioses y los espíritus. La ofrenda del cerro que representa el Apu, en el Apu Cerro San Cristóbal, que hoy día estamos presentes acá haciendo este ritual para la Madre Tierra, para que cambie, se arregle estos problemas, haya tranquilidad, haya paz, haya armonía, comprensión entre peruanos, no haya peleas, discusiones, y también nos ayude en la salud. Según la cosmovisión andina, el hombre no doblega la naturaleza, no prima sobre ella, sino coexiste con ella. Por eso, de forma simbólica, se devuelve a la tierra todo lo que se ha sacado con una ofrenda o despacho, el cual está conformado por hojas de coca, dulces, fetos de animales, cereales, plata, entre otros productos. Esto representa la casa, el lugar donde trabajamos. Estos son los ángeles, los arcángeles, para que siempre tengamos protección, espiritualmente estemos protegidos. La mano del trabajo. Como buenos peruanos, siga habiendo más trabajo. El libro, la Pachamama, la ofrenda más sagrada e importante en este pago a la tierra. Esa es la presa, ese es el plato preferido, podría decirse, de la Madre Tierra. Tras la invocación de los tres componentes del mundo andino, el Hanan Pacha, el mundo de arriba, el Kai Pacha, el mundo presente, y el Uku Pacha, el mundo de abajo, se realiza un brindis en honor a la Madre Tierra. Finalmente, la ceremonia concluye con la quema de la ofrenda. Encomendamos siempre Apu San Cristóbal, en tus pies estamos en este día. Ilumínanos, bendícenos a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestro negocio, nuestra salud. Te damos gracias porque nos has reunido acá en tus pies. Una mesa chamánica, una combinación de elementos para pago a la tierra, una fórmula clásica del rito wicano. A partir de esto, de rituales, conjuros y fórmulas, se logran resultados que son contrarios a las leyes físicas o químicas. Es decir, se logra bienestar, se logra prosperidad, etc. Entonces, lo que hace el chamán, lo que hace el pacu, lo que hace el altomisayo, lo que hace el brujo, es convocar a los espíritus y pedirles que hagan un servicio. Queremos retribuirte lo que nos brindas en la naturaleza, las mejores frutas, las mejores menestras para ti. Gracias, Padre Santo, Señor mío, por darnos salud, por darnos bienestar. En esta mesa que vamos a abrir en estos momentos, queremos pedirle a esta mesa y al Huaytapallana que le dé tranquilidad, que le dé serenidad a todo el pueblo peruano. Estamos aquí.
Maestro Guillermo David. Esto de aquí es una tradición muy antigua en la humanidad y parece ser que desde el Paleolítico lo tenemos y en Perú se ha desarrollado de una manera muy rica, siempre y cuando entendamos que el pensamiento mágico, el pensamiento religioso, el pensamiento económico y el pensamiento político no están separados, como en la modernidad, sino están en un todo integrado en sociedades que entienden que todo tiene espíritu. Las piedras, las plantas, los animales y evidentemente los humanos. Nosotros vemos la magia como algo esotérico o externo. Sin embargo, es parte de una cotidianidad en otras sociedades y tenemos que entenderlo así. Tenemos que entender que el chamán en una comunidad nativa es uno más. Es decir, también tiene que trabajar su chakra, también tiene que hacer cacería si lo necesita, también tiene que hacer otros tipos de negocios. Simplemente es un hombre que tiene un poder. Es así también en todos sitios. Y está articulado a una lógica cultural donde el medio ambiente juega un papel muy importante. Y el concepto de salud estaría asociado en el equilibrio inestable entre la persona y su medio ambiente. Y lo que hace el chamán es regula este equilibrio. Y este medio ambiente implica no solamente el entorno ecológico, sino el entorno social y el entorno personal. Que lo que hace el chamán es equilibrar a través de la ayuda de espíritus que pueden provenir de la planta, pueden provenir de la tierra, pueden provenir de los animales. Y lo que hace el chamán es convocarnos y él mismo transformarse. Somos un país pluricultural. Estamos no imbuidos en una modernidad. Estamos imbuidos en un crisol de culturas, lo cual nos hace muy ricos en ese sentido. Y yo te diría que en el plano urbano y rural compartimos conceptos de realidades que son mucho más amplias que lo que científicamente se puede probar. Entonces, día a día vivimos un mundo mágico donde nos interpretan los sueños, donde contamos nuestros sueños y nos dicen, ah, significa esto, donde tenemos acceso a divinos, donde creemos en una serie de cosas que nos pueden traer buena suerte o no, donde leemos el horóscopo y donde sí conversamos con las personas. Todos han tenido experiencias o conocen a alguien que ha tenido experiencias paranormales. El universo cultural peruano, y no necesariamente tradicional, sino moderno incluso, está imbuido en una serie de tradiciones que tienen un concepto de realidad mucho más amplia que el que la modernidad ha pretendido imponernos. Yo creo que día a día estamos mucho más ligados a un mundo mágico religioso donde rezamos, donde nos persignamos o donde creemos que ciertas cosas nos pueden traer buena o mala suerte. Ahora bien, creo que lo importante aquí es que definamos dos cosas separadas. Por un lado, tenemos el pensamiento religioso y la religión es como una búsqueda institucional que el ser humano tiene hacia lo sagrado. Y esto va desde el catolicismo, que tiene también variantes populares, con santos populares como el niño Chicho en Ica o como Sarita Colonia en Lima. Pero también tenemos una serie de pensamientos religiosos que se dan en bastantes iglesias de corte cristiano evangélico en Lima, o en menor medida otro tipo de religiones. Por otro lado, tenemos la magia. La magia no entendía como la magia de espectáculo, sino antropológicamente hablando, como una suerte de arte o técnica de obrar sobre la naturaleza. Y por medio de rituales, que pueden ser rezos, cantos, danzas, aspersiones con la boca, pasada de cuy, pagos a la tierra, por medio de conjuros, que son palabras sagradas que van desde el clásico abracadabra hasta invocaciones a la mamapacha. Mamá Simona Tampumachi, Wakawilka, Verónica, Apu, Hampu, Hampi, Saminche, Taita Indu Mama Kilia, Anakpachi, Kipachi, Okupachi, Sumahta Saminche, Kikiwa, Kikunata, Panakunda, Sumah, Ahinsab, Alien Sumah, Palara, Huarakochi, Kiabskachu. En ese momento me di cuenta que estas plantas sagradas, pero no solo las plantas sagradas, sino los rituales y las circunstancias sagradas y ceremoniales tienen mucho, mucho poder para cambiar la vida de uno.
siento que la planta llegó a mí. No siento que yo la busqué. Como te digo, pasó un año desde que yo estuve en Cusco hasta que se dio la oportunidad de yo poder tener esta experiencia, ¿no? Fue una experiencia increíble. Épocas precolombinas se le atribuyó al curandero o chamán la capacidad de hacer contacto con su conciencia extrasensorial a través de la ingesta de plantas psicotrópicas con el fin de adquirir la sabiduría terapéutica, además del poder para predecir el futuro. Desde Caral, pasando por los incas hasta la actualidad, los rituales con plantas como el cactus de San Pedro o Huachuma y la ayahuasca son empleados para la sanación de distintos males. Mi primer ritual fue en febrero de 2009, ¿no? Mi primer ritual de plantas sagradas. Y en ese momento me di cuenta que estas plantas sagradas, pero no solo las plantas sagradas, sino los rituales y las circunstancias sagradas y ceremoniales dentro de las cuales se ingieren, ¿no? Y se utilizan, tienen mucho, mucho poder para cambiar la vida de uno. 2 años después de mi primera ceremonia, ahí es donde sentí ese llamado para aprender la ciencia sagrada, por así decirlo, ¿no? De utilizar estas plantas para un bien. Obtuve las respuestas que buscaba sobre los desequilibrios en mi vida, pero también sobre cosas que siempre había reprimido. Por ejemplo, cosas relacionadas con mi madre o conmigo mismo. Pero como si me hubiera encontrado frente a mi doble que me dio todas las respuestas. Vine a Cusco, dejé todo mi trabajo para venir a vivir acá a Cusco y aprender más sobre esas cosas. Y sin embargo, fue mi encuentro con el San Pedro, con la planta, fue hasta un año después que yo esté acá, ¿no? Siempre dicen que la planta te llama, de algún modo, ya sea la ayahuasca o el San Pedro, te llama. Y a mí me llamó cuando yo estaba viviendo en Ollantaytambo. Fuimos un grupo de amigos que tuvimos la bonita experiencia de poder realizar este ritual y no solo beberlo, ¿no? O consumir el zumo del cactus, sino que más que nada es ser parte de la preparación. Entonces, desde la noche anterior estuvimos, son 14 horas creo que tienes que estar cocinando la planta, y nosotros mientras se iba cocinando a leña, estábamos cantando.
rezando, ¿no? Siempre guiados por una mujer, en este caso, que fue la que dirigió todo el ritual, ¿no? Siento que la planta llegó a mí. No siento que yo la busqué. Como te digo, pasó un año desde que yo estuve en Cusco hasta que se dio la oportunidad de yo poder tener esta experiencia, ¿no? Pese a que en Cusco encuentras siempre, te venden mucho esas ceremonias, pero a nosotros, en nuestro caso, simplemente llegó y fue una experiencia increíble, ¿no? Después de, empezamos primero consumiendo la mañanita, nos sentamos todos en grupo frente a una montaña, tomamos el San Pedro y empezamos a caminar por los bosques, por todo el Valle Sagrado, ¿no? Fueron 3 tomas las que hicimos en ese día. En mi caso, simplemente me sentí pausada, como que te das la oportunidad y el chance de apreciar lo que tienes alrededor. Y recién, como te digo, fui más consciente de que la planta estaba surgiendo un efecto en mí cuando volví a casa y vi ese camino de siempre, pero no era el de siempre. Tenía algo especial y no era por factores externos, sino eran por factores míos que yo le estaba otorgando ese sentimiento de hacerlo especial, ¿no? Yo creo que te calma, o sea, y creo que para cualquier situación en la vida y tomar decisiones o lo que sea, uno debe estar calmado. Si vas a tomar una decisión con el enojo del momento, con la tristeza del momento, o incluso con la alegría del momento, con la emoción del momento, quizás no eres tú, ¿no? Ponerte en pausa un momento, ponerte en cero, ¿no? Frenar un rato, sí te permitiría, creo yo, tomar las mejores decisiones, ¿no? Y eso fue lo que a mí me otorgó en ese caso el San Pedro o las otras plantas que por ahí uno va encontrando, le van presentando como medicina y las va tomando, ¿no? Creo que haya algo malo en usar las plantas, porque las plantas vienen de la tierra y nosotros también. Entonces, de algún modo estamos conectados, no son medicina. Lo vemos como medicina. Entonces, cada vez que recurro a una planta es por el hecho de buscar una medicina, ¿no? Para algo. Igual una medicina cualquiera, ya sea que compres en la farmacia, no deberías estar consumiéndola siempre, ¿no? No, de algún modo siempre puede tener un efecto colateral. Quizás las plantas no lo tienen porque son naturales, pero siempre se les trata con respeto y se recurre a ellas en caso de que sientas que tienes que recurrir, ¿no? Para Mark John Brown, la planta que dio un giro a su vida fue la ayahuasca. Nació en Escocia, pero el misticismo y las propiedades de la planta madre lo hicieron afincarse en el Perú para convertirse en maestro curandero. Un proceso con un largo camino por recorrer. Me liberó mucho la mente, me liberó las emociones, me dio mucha confianza y convicción para mi propio camino, ¿no? Me dio una visión muy clara para mi vida, lo cual, o sea, esa visión, sigo desarrollando esa visión ahora mismo, 12 años y medio después, ¿no? Me hizo entender la raíz y el porqué de mis sufrimientos mentales, emocionales, espirituales, ¿no? Y eso es muy potente. No solo me mostró la raíz, sino me enseñó cómo cambiar, qué acciones podía tomar en la vida para cambiar las cosas para mejor, ¿no? Generalmente se recomienda no
buscar hacer este tipo de ritual únicamente por curiosidad, para ver qué va a pasar, ¿no? Sí, uno debe tener un propósito bastante claro, quizás un problema en su vida, un obstáculo que encuentre en su camino de desarrollo personal. Y también a veces los realmente enfermos que llegan, enfermos mentales, digamos, enfermos mentales, emocionales, que llegan a estas medicinas, no se consideran listas para tomar estas medicinas. Entonces, primero se pasan por una preparación bastante extensa para preparar cuerpo, mente, alma. En mi caso personal, en mis propias ceremonias, yo canto en la guitarra canciones que alaban a los santos del cristianismo, ¿no? Rey celestial, Dios, rey celestial. En mi caso, en mi opinión, desde mi perspectiva, es algo lindo fusionar diferentes culturas, diferentes religiones, siempre y cuando salga de la voluntad de uno, ¿no? Si esas cosas se hacen a la fuerza, bajo una estructura de dominio, esclavitud, por ejemplo, no está bien. La ayahuasca se considera como la madre de todas las plantas psicotrópicas ancestrales, ¿no? La ayahuasca es solo un proponente de la conciencia, de la cognición misma de la madre naturaleza, alcanzando todos los rincones del mundo en sus momentos más necesitados, ¿no? Y entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva, sí, el espíritu de la ayahuasca está alcanzando realmente a los que lo necesitan, ¿no? Yo creo que en quizás por ahí entre 6 y 10 años, ahí recién voy a ser un maestro de verdad, ¿no? Si es que me enfoco bien en el camino. Entonces, si uno no tiene preparación, puede pasar muchas cosas. En este caso, en una ceremonia, las personas o los pacientes que toman la medicina pueden entrar en pánico. La ayahuasca te puede llevar en el futuro, presente y pasado. No siempre una hierba te va a sanar. No siempre una pastilla te va a sanar. Recuerda que también tu comportamiento, también tu percepción de la realidad, también tus estados emocionales, también la energía, hace que te esté pasando lo que te esté pasando. Ceremonia requiere de años de preparación, un alto grado de espiritualidad y sobre todo responsabilidad, más aún si se utiliza plantas con propiedades psicodélicas como la ayahuasca. No cualquiera puede utilizarla ni ingerirla, advierten los conocedores. Aseguran que si no se toman precauciones podría haber consecuencias fatales. Se hace un diagnóstico al paciente para ver en qué estado se encuentra. Por ejemplo, el paciente que tiene problemas de corazón no puede tomar la ayahuasca porque puede dar paro cardíaco fulminante al instante, porque cuando uno toma la ayahuasca la sangre comienza a circular rápido y el corazón comienza a bombear rápido.
Entonces, es importante saber todo eso, ¿no? En qué estado se encuentra el paciente, si es fármaco pendiente, si está metido en una adicción de alguna droga. Para evitar ese tipo de casos, nosotros hacemos un diagnóstico primero. Por ejemplo, en este caso, esquizofrénico, una persona que sufre de eso no se le puede dar. Es como hacer un cortocircuito en su cerebro. El ayahuasquero empírico son personas que saben el efecto de la medicina, personas que también han participado en la ceremonia de sanación con los maestros, ¿no? Pero ellos no tienen preparación para poder guiar o para poder dirigir una ceremonia, porque para manejar una ceremonia uno tiene que tener la preparación suficiente para poder manejar la energía por medio de los ícaros. Entonces, si uno no tiene preparación, puede pasar muchas cosas. En este caso, en una ceremonia, las personas o los pacientes que toman la medicina pueden entrar en pánico. Los ícaros en el mundo de la sanación es una palabra que se utiliza, que en el campo académico se le conoce como cantos de sanación, canto de purificación, canto de liberación. Entonces, con los ícaros se maneja a los pacientes. Con los ícaros se libera cuando una persona tiene depresión, cuando uno tiene angustias. Entonces, de eso se trata los ícaros. La ayahuasca es una planta medicinal que tiene un poder sobrenatural, que no es compatible con ningún tipo de energía negativa. Entonces, cuando uno toma la ayahuasca o el dosis, uno entra en un estado de ampliación de la mente, porque nosotros tenemos nuestro sistema neurotransmisor en el cerebro que hace el contacto, el momento de tomar la medicina con el universo, y entras en un estado de ampliación de la mente y tienes la capacidad de percibir, intuir, visionar. Uno vuelve sensible. La ayahuasca te puede llevar en el futuro, presente y pasado. Entrar en el camino de la medicina, uno tiene que tener una guía. En este caso viene a ser el maestro, ¿no? Para que pueda tener la orientación y la preparación y recibir las transmisiones energéticas de cada planta que uno va a dietar. Que cuando uno entra en el camino de la medicina, tiene que apartarse de la vida social y entrar en abstinencia en los alimentos. Por ejemplo, en este caso, cuando uno entra en el camino de la medicina, ¿cuáles son las abstinencias? Son lo siguiente: en la etapa de preparación, en la etapa de consagración, el momento en que uno está recibiendo los poderes energéticos de las plantas medicinales, uno debe de dejar hacer el sexo, uno debe de tomar licor, uno debe de tomar las carnes rojas, ají, chancho,
hay serie de cosas de que uno tiene que respetar para poder recibir 100% los poderes energéticos de las plantas. Si en todo caso el alumno o el discípulo no cumple todo eso, prácticamente no está haciendo nada. Entonces son parte de la formación de un curandero que tiene que ser, para que sea efectivo su tratamiento con los poderes energéticos, ¿no? Ramaka no abano hato yo rativi canoa yumpariva. Kaya abano ramaka ya abano huni yo rabano hako mabo isibo hawa yo ramabo so wa yo mano. La selva es una biblioteca de medicinas. Quizás para un curandero nunca va a haber un fin para poder seguir preparándose en el camino de la medicina. Porque la selva tiene miles de plantas. Entonces uno tiene que estar en preparación todo el tiempo. Para llegar a ser maestro por lo menos se requiere 6 o 7 años. Por ejemplo, yo cuando comencé, bueno, yo comencé a dietar de la edad de 12 años. En nuestro mundo indígena Shipibo Conibo, antiguamente a nosotros nos preparaban para ser un buen cazador, para ser un buen agricultor, para ser un buen constructor de casas. Entonces, ¿en qué nos preparaban? Con las plantas. Al igual que la comunidad Shipibo Conibo, la nación Quero es guardiana de los saberes ancestrales. Los orígenes del último Ayllu Inca, ubicado a 5.000 metros sobre el nivel del mar, se remontan al Tahuantinsuyo. Las murallas que forman el imponente Nevado Usangate, además del intenso frío y la nieve, mantuvieron al margen la presencia occidental. Nuestra manera de contactarnos es mediante rezos y también la hoja de coca. Primero es la lectura de hoja de coca, luego vienen los rezos de acuerdo a la enfermedad o problemas que una persona pueda tener. Entonces, ahí es donde nosotros actuamos como intermediarios mediante la hoja de coca y los rezos con la fuerza y la energía de los sapos y de la madre tierra. Nosotros realizamos ceremonias no solo para salud o para ayudar a otros hermanos, sino para nuestra agricultura, nuestra ganadería. Entonces, oficialmente uno se va convirtiendo con una ceremonia especial que se llama el Carpay, una ceremonia especial que se hace en las montañas, una ceremonia muy fuerte, ¿no? Eso se realiza a partir de 15, 16, 18 años, cuando un joven ya comienza a ser adulto y entiende mucho más, ¿no? El tema con mucho más responsabilidad y valores. Yo soy de la comunidad de Marcachea. Entonces, estas comunidades, si bien es cierto, de acuerdo a los visitantes que han ido a estudiar, a tratar de entender, no hay una respuesta, sino mucho más es una cuestión de un comportamiento orgánico de amor a la madre tierra y, por otro lado, pues, entender que el ser humano, pues, no simplemente es esta biología, sino que hay más cosas. Es una suerte de convivencia armónica del hombre con la madre naturaleza, porque todo está en su sitio,
Si bien es cierto, la Nación Cairo tiene ocupación desde hace más o menos alrededor de 2000 años, se van ocupando mucho tiempo ya esos lugares, los jeros, pero a pesar de eso, la naturaleza pues, está intacta. Es, da placer de vivir, o sea, y el ser humano pues, se comporta como parte de la naturaleza, colaborando, sea con los árboles, sea con las plantas, sea con los animales. No siempre una hierba te va a sanar, no siempre una pastilla te va a sanar. Recuerda que también tu comportamiento, también tu percepción de la realidad, también tus estados emocionales, también la energía hace que te esté pasando lo que te esté pasando. Y la cosmovisión andina es lo que toma en cuenta la parte emocional, la parte espiritual, la parte energética. Y para todo ello, los rituales. Entonces, no siempre lo vas a lograr solo con cosas concretas. Para entrar en el camino de la medicina es bien un poco fuerte, ¿no? En la actualidad a los jóvenes les gustan la fiesta, las diversiones. Y si uno entra en el camino de la medicina, todas esas cosas uno tiene que dejar. Antes de atreverme a sanar o hacer las cosas, al menos unos 20 años he estado formándome. Chamán o curandero es parte del acervo cultural. Gracias, Padre Santo, Señor mío, por darnos salud, por darnos bienestar. En esta mesa que vamos a abrir en estos momentos, queremos pedirle a esta mesa y al Huaytapallana que le dé tranquilidad, que le dé serenidad a todo el pueblo peruano. Incluso existen ferias dedicadas a la venta de amuletos, a la realización de baños de florecimiento, lecturas con hojas de coca, entre otros rituales. Los servicios en la ciudad tienden a ser mucho más pragmáticos que en el campo, donde se espera buenas cosechas, cierto éxito con el ganado o una armonía con la ecología. Mientras que en la ciudad lo que se pide son prosperidad en los negocios, daño al enemigo, que eso se da siempre, se da tanto en la selva, en la sierra y en la costa, y amar.
que es la idea de no conseguir amor, porque el amor es imposible por toda magia, al menos todo mago, todo chamán, todo brujo que se jacte de serlo, sabe que nunca se ha podido conseguir. Lo que se consigue es que la persona se vuelva tu esclava, se obsesione contigo, ¿no? Vamos a mencionar al patrón de la salud, que es San Juan de Dios, médico de los médicos, San Martín de Porres y el Señor de Huanca. ¿Cómo se encuentra en estos momentos Piero en su salud y su estado de ánimo? ¿Se encuentra bien, sí o no? La hojita de coca habla así, vamos a ver. Piero sí está bien, pero no al 100% porque siempre está con el miedo, más que todo por su trabajo, por la enfermedad que estamos pasando. La bendición de Dios, Padre Todopoderoso, nos avisará las hojitas de coca. A ver, ¿qué le sale a futuro en su presente? Mira, él tiene uno, dos, tres proyectos que está pensando hacer, pero no se le va a cumplir, tan solamente uno se le va a cumplir. Dice, uno, dos, tres proyectos, no se le va a cumplir. Uno sí se le va a cumplir, quizás más adelante el otro proyecto también. La limpieza con un huevo. El huevo viene de nuestros antepasados. Siempre cuando un niño llora o estamos nerviosos, las personas mayores, cogemos un huevo y le hacemos una limpia de su aura. Puede ser que esté con un susto, un mal de ojo, puede estar con un mal viento o algo le ha podido asustar, una impresión fuerte ha podido tener. Entonces lo rompemos el huevo y ahí se ve las hebras. En las hebras se ve de que si tiene mal de ojo, si tiene susto o tiene nervio. Hay veces las personas por la desesperación, por las herencias, por las cosas materiales llegan al extremo. Sí, pero nosotros no siempre decimos, ahí en nuestro cartel y en nuestras tarjetas dicen, curamos el susto con huevo, con cuy, hacemos un diagnóstico, más no decimos hacemos daño, esas cosas no. Más bien estamos para contrarrestar esas cosas negativas. En estos momentos vamos a hacer una limpia de acuerdo a una tradición que nosotros llevamos de padres a hijos en su vida sentimental, en el campo del trabajo, también en el campo de la salud y sobre todo en el campo del amor. Aquí presentes los hermanos, los maestros, vamos a limpiar hermana Yolanda. En ese animalito de Dios que salga todo lo negativo y también el susto y también todas las enfermedades acá al señor Helio para que le vaya bien, para que le saque todo lo negativo, las maldiciones, envidias, daños, enfermedades, estrés, dolores de cabeza, todo que le saque, Padre bendito, Padre celestial, ilumínale por buen camino. A veces mis pacientes también me dicen, Irmita, Dios quiera que no, hijita, te pase, ¿quién va a ser la sucesora? Bueno, ya si no yo falto, ya pues están las demás compañeras, les digo, no, a nadie de mis hijas no le nace todavía. La mayoría de los jóvenes están más interesados en superarse académicamente y eso como que van dejando a un lado porque para entrar en el camino de la medicina es bien un poco fuerte, ¿no? Porque hay que abstenerse. En la actualidad a los jóvenes les gustan la fiesta, las diversiones. Y si uno entra en el camino de la medicina, todas esas cosas uno tiene que dejar. Por ejemplo, uno tiene que apartarse de la vida social durante 15 días, durante un mes, durante 3 meses, sin conversar con nadie, sin ir a la fiesta, sin tomar licor. Y eso como que ya no lo pueden asimilar la juventud en la actualidad. Y por eso no todos los chipivos entramos en el camino de la medicina o no seguimos en el camino de la medicina. En el mundo de la medicina ancestral, en el mundo shipibo conibo, hay dos jerarquías. El Muiraya, que es un rango, el máximo rango en el mundo de la medicina de sanación, y el Onaya. En la actualidad, los Muiraya ya no existen.
ese conocimiento se desapareció, o sea, ya no continuaron. Porque en el mundo indígena habrá habido unos 5 o 6 murayas nada más en el mundo shipibo conibo. Pero después ese conocimiento se fue desapareciendo, nadie ha continuado. Entonces, los murayas, ¿qué cosa eran? Los murayas eran pues personas que tenían el poder sobrenatural. El único agente médico en la nación Tero son los chamanes, o los hoy conocidos como los chamanes, que serían los Pampa Misayo. Y los Alto Misayo son pues unos seres que ya tienen pues ciertos, vamos a decir, ciertos vínculos con los denominados Apus o los seres superiores a los cuales, bueno, pues acudimos de vez en cuando las cosas se nos hace imposible de resolver. Hay 3 tipos de formación para ser Pampa Misayo, ¿ya? Yo por linaje, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi papá son Pampa Misayo y han sido Alto Misayo. Por lo tanto, pues por una cuestión de herencia, yo tengo esa posibilidad de ser Pampa Misayo. Es uno. Dos, es por la naturaleza misma, que cuando la naturaleza te elige, bueno, pues a veces naces con un dedo menos o los dedos parchados, con alguna capacidad distinta a lo que estamos acostumbrados. Entonces, a ellos se les llaman los elegidos. En los Andes, los que nacen con capacidades diferentes, pues son los elegidos, son los llamados clase sacerdotal, ¿no? Es más, lo tomamos como algo espectacular, ¿no? Lo tomamos de esta manera. La tercera es la elección, que es la formación. Entonces, yo personalmente he tomado la parte de la formación. Entonces, he estado practicando antes de atreverme a sanar o hacer las cosas, al menos unos 20 años he estado formándome, acompañando a otros. O sea, ha sido un largo tiempo para entender qué significa ser un Pampa Misayo, qué significa ser ese chamán. Hay muchas personas extranjeras que vienen a recibir su preparación para entrar en el camino de la medicina. Igual, los peruanos que son hispanohablantes tienen muchas veces el interés de aprender. Y estoy enseñando y en la actualidad tengo muchos discípulos que están recibiendo la capacitación o la preparación para seguir el camino de la medicina. Acabamos entregando ya, cerrando la mesa, nuestra ofrenda. Saita Huaytapayana. ¡Huaytapayana hermoso! ¡Huaytapayana! De norte a sur, de este a oeste, recibe mi ofrenda. Las prácticas ancestrales se aferran a la memoria de sus herederos para mantenerse intactas en el tiempo. Pero también han encontrado en la curiosidad del foráneo un aliado. Uno que está dispuesto a continuar con el legado, traspasando fronteras.